Tenemos unos 6 años con un programa que se llama Rectificaciones Administrativas. El trámite en la mayoría del estado de Veracruz es gratuito. Con frecuencia se da que anteriormente no se tenía la precaución de cotejar con los libros el dato del acta. Entonces, por lo tanto, hay que corroborarlo. Y hay actas que han sido alteradas o que los datos no coinciden con lo que el usuario ha manejado. Y se viene a percatar cuando hace la solicitud de su copia certificada reciente. Obviamente esto a ellos les ocasiona un problema porque al no coincidir sus datos, pues hay trámites que no pueden llevar a cabo, no se pueden ostentar. Hay la mayoría, o sea, del 100% de los trámites de rectificación administrativa que llevamos en la oficina, el 90% es administrativo. Hay trámites que son judiciales. ¿En base a qué? Nosotros nos basamos en la documentación que ellos nos hacen llegar. Si es fecha de nacimiento, te lo acreditan con la fe de bautizo. Si coinciden los datos, obviamente nos percatamos que el error es atribuible al registro civil y es administrativo. El trámite tarda 2 meses, pero el trámite es gratuito. Si, por ejemplo, es un nombre que digamos que no soy Lilia y a lo mejor yo digo que soy Lilia Guadalupe, pues ahí la verdad es un cambio de nombre. Como es el nombre propio, puede ser notarial. Hay muchísimas veces que anteriormente registraban a los niños y aunque no vinieran ambos padres, se les ponían los dos apellidos. Eso es un error porque no hay un reconocimiento por parte de ambos padres, a menos de que hubieran presentado el acta de matrimonio. Esas rectificaciones son judiciales y es un cambio de nombre judicial. Aunque no es el nombre propio el que se va a cambiar, tienen ellos que acreditar usar el otro nombre, pero no por derecho consanguíneo, porque no hay un reconocimiento, sino por el transcurso del tiempo que lo han venido ocupando. Entonces varía. Pero o sea, sí hay una problemática y sí es muy, muy consecuente. O sea, nosotros cada mes hacemos entre 30 y 40 rectificaciones administrativas y judiciales más o menos por mes son unas dos o tres. O sea, lo que más atañe, lo que más podría decirse existe en estas oficinas son las rectificaciones por cambios de apellidos o cambios de nombre. Por omisiones de lugar de nacimiento, que te puse el lugar pero no te puse el estado donde naciste, o no te puse el municipio, omisión del segundo apellido de los padres, omisión del lugar de nacimiento, nombre propio, o sea, sexo. O sea, hay muchísimos datos que la verdad, o por ejemplo, es muy común faltas de ortografía. Sánchez con S y era con Z, Velázquez con C y era con Z. Muñoz, o sea, de ese tipo de datos que normalmente están ortográficamente mal escritos, son rectificaciones administrativas, siempre que lo acrediten con la documentación que les pedimos. Si es el apellido del padre, pues me tienen que acreditar con el acta de nacimiento del papá. Si es el acta el apellido materno, con el acta de nacimiento de la madre, y así consecuentemente. Y mientras así suceda, el trámite es administrativo, es gratuito. Nosotros lo que tratamos de hacer ahorita es depurar y corregir lo que es el archivo. Lo que se está tratando de hacer es que la gente a futuro deje de tener esos problemas. Lo detectamos, me lo pasan, se les dan los requisitos, me los traen y el trámite se hace. Se detecta y se hace de forma inmediata. No podemos obligar al usuario. Se le hace la conciencia, se les dice que bueno, en ese momento a lo mejor no es conveniente que lleven el acta porque es un gasto que van a ser innecesario porque no les va a servir. Y hacen conciencia y hacen el trámite, ¿no?